Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Buenas tardes a todos también. Felicitaciones a todos los que aprobaron. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Doctor, está silenciado. Gracias. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Y un poco como decía Martín, recién reiteramos las felicitaciones a todos por haber podido cruzar exitosamente la primera valla, que creo que no fue tan grave, pero tenía que ver con eso de engordar el chanchito. ¿Se acuerdan eso que hablamos en nuestro primer encuentro? Y con respecto a eso, y por supuesto que sin querer tirarle malas pálidas a nadie, yo siempre en los primeros comienzos de clases digo, ahora empieza lo peor. En esta altura. Ustedes imaginen que el final va a ser oral, lo que para muchos es mucho más grave que el escrito. Y cuando decimos oral, es toda la materia. Si bien, por supuesto, que las preguntas que los docentes les hagamos en el momento del examen no va a referir fundamentalmente a lo que vimos en la primera parte, pero debemos recordar que la materia es toda una y que si bien se divide en materias, se divide en bolillas, es al solo efecto del estudio. No es que ante una pregunta, no sé, pensemos en lo que di yo, pensemos en directamente en jurisdicción, en competencia, uno le pregunta, ¿y cuál es el concepto de jurisdicción? ¿Cuáles son las fuentes? Ah, no, doctor, eso lo vimos en la primera parte. Se imagina que ese tipo de respuestas invalida todo el examen. Entonces, siempre en este primer reencuentro yo no solo los felicito, sino que les recuerdo la tarea que cada vez es mayor. Traten de no relajarse, traten de saber que este mes y medio, dos, o un poquito menos de dos, el examen final va a ser la primera quincena de julio, que a su vez se les pueden acumular con otras materias más, y por supuesto que seguimos en este estado de pandemia que también nos provoca serios inconvenientes en nuestra vida diaria. Todo esto se va acumulando. Entonces, que mis primeras palabras en esta segunda parte sea eso. Las felicitaciones y pedirles que renueven el esfuerzo, que por favor tengan en claro que va a ser oral, que el oral es muy difícil para muchos de ustedes, porque piensen que una pregunta que el docente le haga y van a tener 15, 20, 30 segundos para contestar. Que si bien uno cree que 15, 20, 30 segundos no es nada, traten ustedes de medirse ante cualquier pregunta que se hagan y vean que 30 segundos es un mundo. E inmediatamente viene la otra pregunta. Si estuviéramos en términos boxísticos, diríamos, viene la otra trompada. Entonces, a veces, para aquellos que no tienen mucha práctica, el oral se complica. Entonces, la mejor forma es también respondiendo algunas de mis apotegmas que yo digo, una, nadie engorda un chancho en un día, y el otro,
el que avisa no traiciona. Es para prepararse que lo que se viene es bastante pesado. Recuerden que la segunda parte tiene mayoritariamente código, código, código. Si bien esta primera parte también tiene código, la segunda es fundamentalmente código. Recurran a los ayudantes que tenemos en cada una de las comisiones. Traten de utilizarlos en el buen sentido de la palabra, porque ellos ya pasaron por esto, ya nos conocen, ya saben la modalidad y los pueden ayudar para que ustedes se ayuden. De todas formas, siempre tienen al docente de cada comisión o me tienen a mí como el titular para enviarme un mail, hacerme intermedio una pregunta, es decir, todo lo que ustedes consideren que sirve para ayudar, es nuestra obligación intentar hacerlo con ustedes. Entonces, desde ese punto queda abierta la comunicación, queda abierto el medio para que ante cualquier duda e inconveniente puedan estar con nosotros más allá del ayudante alumno. En esta recomienzo de plenarias, hoy vamos a charlar un poco de la unidad 15, que es beneficio de litigar sin gastos, actuación del abogado en la defensa de los carentes de recursos, que si bien creo que ya en el campus subieron el material que yo tenía programado para esta unidad, lo mismo que el material para las charlas que vienen, que van referidas a la unidad 14, medios de impugnación, recursos. Con respecto a esta bolilla, tiene que estar subidos dos o tres materiales. Uno es un PowerPoint, otro es un trabajo donde uno intenta describir qué es de lo que estamos hablando y hasta hay un ejemplo de cómo sería una petición, una demanda, un requerimiento de lo que habla esta unidad. Y sin quererlos cansar de entrada, cuenten con el docente, con el ayudante y conmigo para tratar de todo aquello que no les queda claro, que nosotros busquemos la forma para que a ustedes les quede claro. Ese es nuestro mayor trabajo. Y por supuesto que estamos todos dispuestos a ese tipo de ayuda a darla. ¿Estamos? Con respecto a la unidad que vamos a hablar. ¿Sí? Sí, te escucho. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En cuanto al examen, ¿se puede preparar inicialmente un tema y empezar hablando de ese tema y luego ustedes hacen preguntas sobre el resto del programa? ¿O la modalidad va a ser que ustedes arrancan haciendo preguntas y nosotros respondemos? A ver, si bien la modalidad la establece cada comisión, la mayoría de las comisiones aceptan que el alumno prepare un tema, lo desarrolle y después se le hace preguntas sobre otros temas. Pero para estar seguro, que cada uno lo hable con la comisión en la que actúa, para ver si esa es la modalidad que van a aplicar en el mes de julio. Desde el punto de vista de la cátedra no tiene ningún inconveniente. Si al alumno le facilita arrancar por un tema, no va a haber inconveniente. ¿Estamos? Pero te pido que en cada caso lo hable con el titular o el encargado de cada comisión en la cual está tramitando la materia. Gracias. No, por favor, Nico. Entonces dijimos, vamos a hablar de algo que en principio es sencillo, que se va a comprender fácilmente, que son pocos los artículos del código, 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 que vamos a tener que leer y estudiar a partir del 78 del CPCBA, Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de la Provincia de Buenos Aires. Pero previamente hagamos un repaso, una introducción de unidades o bolillas que ustedes ya han visto. Y acá en particular con respecto a la demanda.
La bolilla 5, la bolilla 6, creo más particular, o la 7, ustedes ya comenzaron a ver que cuando hay este tipo que llamamos conflicto intersubjetivo de intereses y las partes no logran solucionarlo ya por una forma de autocomposición, y cuando llegan a la mediación tampoco se puede solucionar, sabemos que no hay otra alternativa que interponer una demanda, cuyos requisitos los tenemos pormenorizadamente detallados a partir del 330 del CPCBA, donde están en 6 incisos y una parte final, enumerados, por supuesto, en el orden que corresponde, cuáles son los requisitos de fondo para iniciar una demanda. Pero también sabemos que hay requisitos de forma y requisitos impositivos. Cuando uno inicia la demanda, tiene que cumplimentar 3 tipos de requisitos. Los de fondo, que nos da el 330, los de forma, que están también determinados en el código, con respecto a qué tipo de tinta, la hoja, la cantidad de copias, la firma, y hay requisitos impositivos. Lo que vamos a conocer con el nombre de tasa de justicia y contribución a la tasa de justicia. Requisitos que, cuando el demandado reconviene, ya también tenemos que saber que cuando el demandado recibe la demanda, tiene 5 actitudes o posturas procesales para actuar. Contestar la demanda, no contestar la demanda, allanar, oponer excepciones y reconvenir. Sin querer hablar del concepto de la misma, sabemos que reconvenir es iniciar como una contrademanda. Y en este caso, fundamentalmente en materia civil y comercial, que es de lo que estamos hablando, también debe cumplir con el requisito impositivo, es decir, pagar una tasa de justicia y una contribución. Ahora bien, si bien los porcentajes parecerían un tanto no gravosos, porque es el 22 por mil la tasa y el 10% de ese 22 por mil es la contribución, si bien en principio parecería montos de poca importancia, uno sabe a veces que si no tiene 55 pesos no puede subir al colectivo. Y más allá que 55 pesos es una suma que diríamos en algunos casos insignificante. Que si el monto o la importancia del monto depende del momento y de la persona, lo que para algunos puede ser algo insignificante, para otros no lo es. Y por eso doy el ejemplo del colectivo. Es decir, uno, 55 pesos, 100 pesos, no es nada, pero si no lo tenés, tenés que volverte a pata porque el colectivero no te deja subir. En el caso del pago de la tasa de justicia, este monto o este porcentaje podría impedir aquel que siente afectado su derecho de iniciar el proceso, que de producirse dicho impedimento no sería más que una violación del derecho de defensa, de la igualdad de las partes, del derecho a ser oído, del 18 de la Constitución Nacional. Entonces, frente a una desigualdad económica de nuestra sociedad y a los efectos de paliar que este posible impedimento económico pudiera impedir que una persona acuda a los tribunales, que una persona inicie una demanda, nuestro sistema procesal nos da 3 vías, 3 mecanismos, 3 herramientas
para que aquellos que carecieren de recurso, que esto no sea un impedimento para acudir a la justicia. Esto es simplemente como una introducción de lo que vamos a ver en la unidad 15 que estamos tratando ahora. Y ustedes, de estos dos mecanismos, perdón, de estos tres mecanismos, de estas tres herramientas, ya conocen dos. Cuando vimos la ley 5827, sabemos que hay dentro del Ministerio Público el defensor oficial. Recuerden que el Ministerio Público era ese conjunto de funcionarios cuya tarea fundamental era la defensa de los intereses públicos y sociales, y que el Ministerio Público estaba dividido en tres áreas: la fiscal, la pupilar y la defensoría. Defensor oficial. Es decir, cuando alguno, no solo en materia penal, cuya defensa es obligatoria, careciere de medios económicos para ejercer su legítima defensa, acude al defensor oficial, quien lo va a atender y defender gratuitamente, también el defensor oficial puede actuar en materia civil en determinados casos. Es decir, la carencia de medios económicos no es un impedimento para que cada persona ejerza sus legítimos derechos. El segundo medio o herramienta lo tenemos en el Colegio de Abogados. ¿Eh? Todo colegio de abogados tiene que tener una organización, un departamento, que es el consultorio jurídico gratuito. Todo carente, toda persona que no tiene recursos. Y nótese que yo no estoy hablando de indigentes, sino de personas que carecieren de recurso. Uno puede ser un trabajador, una persona media, llegar a tener su casa, llegar a tener algún vehículo, alguna movilidad, y de repente, con motivo de un accidente, de un hecho no deseado, necesita iniciar un proceso. Y para ese proceso necesita 20, 30, 40, 50 mil pesos. Y no los tiene. Entonces, no confundir indigencia con carencia de recursos. La carencia de recursos nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Y esa carencia no puede ser, y nuestra legislación así lo prevé, un impedimento para el libre acceso a la justicia. Entonces, teníamos el defensor oficial, teníamos el consultorio jurídico gratuito, y el tercer mecanismo es el que está previsto a partir del 78 en el CPC, que es el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, con esto logramos ubicar de qué va a tratar esta bolilla. De los mecanismos para acceder a la justicia sin el pago de requisitos fiscales, sin el pago de requisitos impositivos, para aquellas personas que carecieren de recurso. Y en particular, a partir del 78, CPCBA de nuestro código, empieza a tratar este punto. Y en particular, la norma en cuestión nos indica que para aquellos que carecieren de recursos y le fuere necesaria o imprescindible el ejercicio de estos. Entonces, uno en principio va a tener que acreditar, ya vamos a ver cómo, la carencia de recursos y que necesita ejercer un derecho. Sufrí un accidente de tránsito, necesito iniciar una demanda. Bueno, ahí estoy demostrando la necesidad de acudir al derecho. Todo esto lo empezamos a ver, reitero, código.
y esto ya a partir del 78 se nota claramente que nuestra norma al respecto exige que el carente de recursos, y sobre esto no hace una distinción entre persona física y persona jurídica, y tampoco dice parte actora o parte demandada. Si bien sabemos que en el proceso tenemos dos partes, ¿eh? Y sabemos que una cosa es la persona jurídica y otra cosa es la persona física, el código no hace distinción, porque el derecho a defensa lo puede tener el actor o lo puede tener el demandado, lo puede tener una persona física o lo puede necesitar una persona jurídica. ¿Estamos? No confundir, porque una de las complicaciones a veces que se nos presenta con los alumnos es que la falta de vocabulario, la falta de precisión, hace que cuando ellos comienzan a hablar, uno los interrumpe y les pregunta, es como que lo desubica, y como la falta de concepto claro de muchos términos que se usan cuando uno habla, los hace perder de ritmo. Traten de leer. Quien más lee tiene mejor vocabulario. Traten de leer, no solo derecho, lean desde el diario, desde una revista, lo que ustedes crean, pero lean. Es la mejor forma de tener un mejor, un más claro, un mayor vocabulario. Recuerden que la profesión que ustedes eligieron tiende a la oralidad. Ya los procesos van a ser casi en su parte fundamental oral. Hoy, si bien la demanda es escrita, la contestación es escrita, inmediatamente ya los procesos se fija una audiencia donde interviene el juez y comienza la oralidad. Y en ese mismo momento de la audiencia vos tenés que responder. Una cosa es un escrito donde uno va al estudio, lo piensa, copia, pega, busca y después lo hace. Y otra cosa es lo oral, donde uno inmediatamente tiene que responder. De ahí que necesitamos bastante acostumbramiento a las normas. Vocabulario, vocabulario. Lean, por favor. Entonces, a los efectos de la solicitud, la persona necesita primero acreditar la necesidad de la defensa de un derecho propio o de un familiar a su cargo. Segundo, la carencia de recursos. Recuerden, y le pido que tengan presente los trabajos que se han subido en la página, en el campus, perdón, con respecto a este tema. Ahí yo les desarrollé todo un ejemplo de cómo se haría esta petición. Porque también desde la cátedra entendemos que hay muchos elementos de los cuales todavía ustedes no han tomado debida confianza o debido conocimiento. Por eso se les hace en forma práctica. En este caso hay una demanda de beneficio y litigar sin gastos, para que ustedes lo vean cómo se desarrolla esto. Una vez que uno hace la petición al juez, va acompañada esta petición con los medios de prueba. Es decir, si yo le digo al juez, necesito ejercer mis derechos, le tengo que explicar por qué, cuál es la necesidad. Y a su vez le digo que carezco de los recursos para afrontar las costas y los costos de este proceso. Inmediatamente, conjuntamente, en esta presentación, el código prescribe, norma, fija, determina, exige que uno acompañe los medios de prueba. ¿De qué forma demuestro lo que digo? Ya van a comenzar a ver también la bolilla de medios de prueba.
Algunas comisiones me parece que ya empezaron, otras van a comenzar. ¿Qué son los medios de prueba? Son las herramientas que prevé el sistema procesal a los efectos de demostrar las circunstancias de hecho invocadas por las partes como argumento de sus pretensiones. Definición que la van a ampliar, por supuesto, cuando toquen estas bolillas. Simplifiquémosle. Los medios de pruebas, ¿cómo demuestro que pasó tal cosa? ¿Por medio de testigos? ¿Por medio de informes? ¿Por medio de peritos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los medios de prueba son las herramientas para demostrar circunstancias de hecho, porque el derecho es conocido por el juez. Yo no tengo que demostrar el derecho, yo tengo que demostrar los hechos. Y en este caso particular, volviendo a la bolilla 15 de la que estamos hablando, yo le digo al juez, carezco de recursos, carezco de dinero para pagar la tasa de justicia, la contribución. Entonces el código me exige que conjuntamente con esa invocación acompañe medios de prueba. Y el código establece dos sistemas probatorios en este caso. O la declaración de tres testigos, uno, o bien dos testigos y prueba documental. ¿Cómo acredita el solicitante del beneficio de litigar sin gastos que carece de bienes? O bien, por la declaración de tres testigos o por la declaración de dos testigos y prueba documental. ¿Dónde se establece eso? En el código. Código más código. Esto no es opinión. Es lo que norma nuestro código de procedimientos. Entonces, en ese mismo escrito donde yo estoy solicitando la eximición de pagar determinados costos, acompaño, ofrezco la declaración de tres testigos. Entonces digo, Carlitos Pérez, argentino, mayor de edad, sus datos personales, y cito a tres personas. Y seguidamente al nombre completo y datos de estas tres personas, interpongo, agrego el interrogatorio. Es decir, ¿qué cosas se le van a preguntar a estas personas para que demuestre que carezco de fortuna? Recuerden que no es un beneficio que protege al indigente, sino al que carece de fortuna. No hay que ser indigente para pedir este beneficio, sino hay que carecer de fortuna, que son dos cosas perfectamente distintas. Entonces, en el mismo momento que formalizo esta petición por escrito, acompaño el nombre y datos personales de tres personas y efectúo un interrogatorio, acompaño qué se les va a preguntar a los efectos de demostrar mi carencia de recurso. Como todo testigo, la primera pregunta que se les hace es por las generales de la ley. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. ¿Y qué significa las generales de la ley? Para que diga el testigo si es amigo, enemigo, pariente, deudor, acreedor, familiar, si tiene interés, si tiene enemistad. Es decir, identificarse cuál es el objeto de esta persona que va a declarar. Y después,
se le empieza a preguntar si conoce bienes, si sabe quién es el actor, si sabe de qué trabaja, si sabe cuál es el ingreso, si sabe si tiene bienes de fortuna. Todo esto va en la misma presentación que uno solicita el beneficio. Una vez presentado esto al juez, y acá siempre yo hago la pregunta, ¿qué va a hacer el juez? Recuerden, como regla general, no solo en este caso, que cada vez que le pedimos algo al juez, salvo excepciones, por ejemplo, entre paréntesis, una medida cautelar, cierro paréntesis. Entonces, cada vez que le pedimos algo al juez, ¿qué va a hacer el juez? Te lo he dicho por A, córrase traslado a B. Va a cumplir el principio de contradicción, el principio de bilateralidad. Diríamos, escuchar las dos campanas. Entonces el juez, con la petición que nosotros hagamos, solicitando el beneficio de litigar sin gastos, ¿qué va a hacer? Va a fijar una audiencia y va a correr traslado a la otra parte para que concurra a controlar, si es que quiere. Sabemos que en materia procesal hay cargas procesales, no cargas públicas. Cargas públicas es cuando la parte no la cumple, tiene una sanción. Por ejemplo, ir a votar. Si uno no va a votar, la ley dice que tiene una sanción. No importa que usted me dice, no, pero doctor, no se aplica. Bueno, no, hay una sanción. Que nuestro sistema no la ponga en vigencia es otro tema. O, por ejemplo, ser testigo. Es una carga pública. Si uno no va, lo pueden detener el día anterior y tiene sanciones. En el proceso, lo que hay son cargas públicas. Esto lo vemos cuando hablamos de proceso, la naturaleza jurídica y fundamentalmente la teoría de Goldsmith, que es el que nos trae, que son cargas puestas en el propio interés. A mí me citan para que vaya a controlar una audiencia. Yo voy porque me interesa controlar y no porque voy a recibir sanciones. Por ejemplo, contestar una demanda es una carga procesal. Yo la contesto porque quiero que rechacen la demanda, pero no tengo sanción si no la contesto. ¿Tendré una sentencia en contra? Posiblemente, puede ser, pero nunca sanción. ¿Está? Perdón, profesor. Sí, cómo no. En el artículo 79, inciso 2, infine, dice el monto o la complejidad de la causa así lo aconseje. Bueno, supongo que la parte podría pedir el beneficio de litigar sin gastos con prueba documental y dos testigos. Cuando habla del monto o la complejidad de la causa así lo aconseje, ¿hay un monto determinado, máximo, por el cual se podría o no se podría? O sea, esto es relativo, el juez debe hacer un análisis relativo a cada caso concreto. Interpreto. Correcto. Perfecto tu interpretación. Y viene así porque lo que no está dicho en el código no está dicho. No lo podemos nosotros ingerir o decir, bueno, hasta $1,000,000. No. El código dice de acuerdo al monto y la complejidad del asunto, de acuerdo al criterio judicial. Cada juez, estamos pensando siempre en el 79, inciso segundo, de acuerdo a la pregunta de Nicolás, ¿eh? El juez debe precisar y la complejidad de acuerdo a lo que él considere en este punto puntual. ¿Estamos? O sea que podría pasar que un juez haga lugar a un beneficio del litigar sin gastos y otro juez respecto de la misma causa, si hubiera, ¿no?, tramitado ante otro juez, podría rechazarlo. A ver, el rechazo o no depende de lo que prueban las partes. Y acá te agrego algo. El código establece que se le va a conceder el beneficio, se le va a conceder el beneficio a la persona que lo solicita
con el acreditamiento o aval de 3 testigos, primera parte. Quiere decir que cualquier persona que vaya con 3 testigos a tribunales, demostrando, acreditando que carece de recurso, el juez se lo tiene que conceder, sí. Esto tiene que ver, y hagamos un paréntesis, cuando ustedes... Es un imperativo vean... legal, digamos. Exacto. Pero es más, cuando ustedes vean la bolilla de prueba, para aquellos que la están viendo, y dentro de prueba van a tener un acápite, un punto, donde habla de la valoración de la prueba. Es decir, uno rinde en un expediente determinadas medidas probatorias para, como yo les decía, acreditar las circunstancias de hecho que el juez no sabe cómo ocurrió el choque. Yo lo tengo que demostrar. En un momento dado, cuando el juez dicta sentencia, va a valorar la prueba y va a decir, este testigo mintió, este testigo no le creo, entonces rechazo la demanda. Eso se llama valorar. Y los sistemas de valoración de la prueba, fundamentalmente nosotros tenemos la sana crítica. Ya van a conocer qué es. Pero en el mundo hay 3 sistemas. Sana crítica, tarifa legal. Y en este caso, la tarifa legal es cuando la ley le dice al juez cómo valorar los medios de prueba. Para no confundirlos más, volvamos atrás. En este caso, a partir del 78 y el 79, el código dice, aquel que invocare el beneficio y por 3 testigos acredita que es carente, el juez se lo tiene que dar. Es un ejemplo de tarifa legal. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Entonces, contestándole a Nico, el juez nunca podrá rechazar el beneficio si yo acompaño 3 testigos que dicen la verdad, por supuesto, que dicen que yo carezco de recurso. O acompaño la declaración de 2 testigos y suponete mi recibo de sueldo que estoy ganando el mínimo vital y móvil. Porque cuando habla de prueba documental, o que soy jubilado, o que estoy incapacitado y no tengo ingresos. Porque el sistema de valoración en el beneficio de litigar sin gastos no es el de la sana crítica, es el de la tarifa legal. Lo fija la ley, tarifa legal. Entonces el juez tendrá que decir que sí. Por supuesto que algún juez podrá decir que no. Entonces después, cuando nos veamos a partir del jueves que viene, vamos a conocer medios de impugnación o recursos. Cuando el juez puede decir una cosa y vos considerás que está errada, porque los jueces son seres humanos y son falibles. Nada nos garantiza que lo que diga el juez es la verdad o que el juez no está equivocado. Por eso hay juzgados de primera instancia, hay cámaras de apelaciones, hay Suprema Corte y Corte Suprema. Hay distintas instancias a los efectos de corregir lo que la parte puede considerar algún error en el órgano judicial. ¿Se entiende de esta forma, Nico? Perfecto, muy claro. De todas formas, si alguno quiere ir haciendo de lo que vimos alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, algo que debo reiterar, no tengo ningún inconveniente, profesor, de la palabra y lo charlamos. Profesor Claudio, buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. No te veo, pero... Acá. Dale nomás. Hago una consulta. ¿Sí? Muy bien. Hago una consulta. Supongamos ¿sí? que la parte, bueno, va a litigar sin gastos. Bien. Llega el momento de finalización del proceso. El juez dicta sentencia y la parte que está litigando sin gastos pierde. ¿Quién se hace cargo de las costas? Si no tiene...
Vale, vale. Te contesto con varias ideas. A ver, como vos bien decís, ya le conceden a la parte el beneficio. Es decir, la parte pidió el beneficio, acompañó la prueba correspondiente, que pueden ser 3 testigos o 2 testigos y prueba documental. Se citó a la contraparte para controlar este medio de prueba, porque que yo lleve 3 testigos que van a decir que carezco de bienes, la otra parte tendrá que controlar que esto sea cierto. Tendrá que pedir un informe al veraz, tendrá que pedir informes al banco. Es decir, la contraparte tendrá todos los medios de prueba para controlar que si Alfonso Basso dice que carece de bienes, sea verdad. Por eso le fijan una audiencia donde tiene el derecho a controlar, a repreguntar, a acompañar documentación, a oponerse. Pero vamos a suponer que todo eso pasó. Entonces el juez también tiene, al momento de resolver el beneficio, si me lo va a dar en forma total o me lo va a dar en forma parcial. Porque yo puedo pedir el beneficio total. Pero el juez entiende que con los elementos acompañados en este expediente no me corresponde el total. Me corresponde solo no pagar la tasa de justicia o me corresponde solo no pagar determinados costos, pero sí pagar, por ejemplo, anticipo de peritos. Pero sigamos avanzando con la pregunta de Claudio. Vamos a suponer que me lo concedió en forma total. Primero, la concesión del beneficio es un tipo de sentencia que no causa estado. A diferencia de todas las otras sentencias en todos los demás procesos, cuando la sentencia que dicta el juez queda firme, es decir, la parte la apeló, no se quejó, no hay forma de cambiar. Por eso decimos que una sentencia se convierte en cosa juzgada. No se puede cambiar. Profe, disculpe que le interrumpa. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, No. Te escucho. Claro, a mí se me había ocurrido algo de eso, iba a preguntar si mejoraba de fortuna la persona que había pedido el beneficio de litigar sin gastos, si la otra parte podía en algún momento pedir que se le saque el beneficio o algo parecido. Perfecto, Anto, esta es la idea. Entonces, las sentencias que acuerdan beneficio, como aquellas que rechazan el beneficio, este tipo de sentencia decimos que no causa estado. Vuelvo a reiterar, son excepcionales. ¿Por qué no causan estado? Porque en una de esas, el carente de recurso, mañana, ganó la grande. Entonces cambia estado. También esto ocurre a veces en las cuotas alimentarias. A veces se fija una cuota alimentaria en favor o en contra de alguna de las partes, de acuerdo, estaba desocupado. Pero mañana puede ser que tiene otra ocupación, mañana puede ser que herede una fortuna. Entonces, son sentencias que no causan estado. Todo para tratar de completar la idea que tiene, o la pregunta que me hizo Claudio. Entonces, vamos a suponer que esta sentencia, que acuerda el beneficio en forma total, tampoco ha sufrido durante el curso del proceso ninguna modificación, porque el carente de recursos en ningún momento ha variado su fortuna, ha variado su recurso. Entonces, inicia un tipo de proceso y después de 4 o 5 años hay una demanda que le es adversa porque o bien no pudo demostrar los argumentos de hecho que él quería, o bien, la verdad, que mintió, que nunca tuvo derecho, que nunca tuvo razón y que inventó este proceso. Entonces, ante eso Claudio me dice, ¿y quién se hace cargo de las costas y costos? ¿Correcto, Claudio? ¿Eso fue más o menos la pregunta? Entonces. Sí, profesor, sí. ¿Está? Entonces, la idea es, en el caso de que el que obtiene el beneficio pierde el proceso, en principio ya se encuentra eximido de la tasa de justicia y contribución, que eran los primeros gastos
para iniciar el proceso. También, en el alcance que se le acuerde al beneficio, puede ser parcial o total. Si es total, evidentemente, si perdió no tiene que pagar nada, si está eximido. Si es parcial, tendría que pagar algo. Pero la pregunta de Claudio es, ¿y quién los paga? Porque si el que está eximido no los va a pagar, ¿quién los paga? Yo le diría, forma parte de nuestros impuestos. Con nuestros impuestos pagamos el servicio de justicia. Por eso hay una diferencia entre tasa e impuesto. Tasa es lo que se paga por la utilización de un servicio. Tasa de alumbrado. Es porque nos alumbran. El impuesto lo pagamos todo. La tasa, el que usa el servicio. La tasa de justicia la pagan todos aquellos que utilizan el servicio. Pero las que se encuentran eximidos es Rentas Generales quien cubre esa parte que no la puede cubrir el que utilizó el servicio. Con respecto a los honorarios del abogado, el abogado no cobra honorarios, no los puede cobrar, y el abogado, cuando asume la defensa de un carente de recurso, sabe perfectamente que si el carente de recurso tiene una sentencia adversa, no lo va a cobrar. Solamente cobra si tiene una sentencia a favor. Y con respecto al tercero perjudicado, en este caso vamos a suponer, el actor inicia una demanda, el demandado se ve obligado a recurrir a un abogado para que defienda su derecho, el cual a la postre el demandado sale eximido. ¿Quién paga los honorarios del abogado del demandado? El demandado. A ver, este tipo de, entre comillas, injusticias se da mucho en materia laboral, o por lo menos se comenta mucho. ¿Por qué? Si bien en materia civil y comercial tenemos que iniciar el proceso que se llama beneficio de litigar sin gastos, en materia laboral el trabajador se encuentra eximido por ley del 100% de los gastos y costas y costos del proceso. Entonces, si un trabajador inicia contra un empleador una demanda por despido, por el motivo que sea, y le llega la demanda al empleador, el empleador tiene que contratar un abogado, tiene que contratar un contador, tiene que contestar, y después de varios años el Tribunal de Trabajo rechaza la demanda del trabajador. Las costas y costos del empleador, ¿quién las paga? El empleador. Las costas y costas del abogado, lo que sean impuestos, quedan subsumidos por el propio Estado, y las costas del abogado se pierde, no se cobra, porque todos los abogados sabemos que cuando atendemos determinados asuntos, algunos se pueden cobrar y otros no se cobran. ¿Queda más o menos, Claudio, respondida la inquietud? Sí, totalmente. Ahora, por ejemplo, en el fuero laboral, interviene un perito contador, que lo piden las partes. El perito contador trabaja, hace informes, pericia, todo el día trabajando. Y ¿quién se lo paga? Nadie. No, en el caso del perito, se lo paga, aunque haya ganado, el demandado. Porque se considera que las pericias han sido fundamentales para resolver el fondo de la cuestión. Entonces, las paga el demandado, aunque salga beneficioso en el proceso. Perfecto. ¿Está? Gracias. Bueno. Perdón, profesor. En materia de defensa del consumidor, en sede judicial pasa lo mismo. El consumidor goza de beneficio de gratuidad y... Sí, señor. Sí, señor. A ver, esto quizá en algunos momentos puede producirnos, llamarnos la atención, pero lo que tenemos que tener claro es que es el abuso de este tipo de medidas son las que nos agravian y no la utilización.
porque tenemos que entender también que la realidad, que vivimos en una sociedad donde no es tan pareja la cosa. Y si no permitiéramos que aquellos que carecieran de recursos puedan acceder a la justicia sin el pago de determinados tributos, también estaríamos cometiendo alguna injusticia. Si yo no intento ni estar de un lado ni estar del otro, cada uno toma posición. Simplemente darle argumentos de un lado o del otro sentido para que ustedes vean que lo fundamental es el equilibrio. Entonces, que el carente de recursos tenga esta posibilidad no está mal. Que el trabajador pueda iniciar demandas sin un costo específico no está mal. Lo que está mal es el degeneramiento, el abuso, el aprovechamiento de estas medidas que hacen que una parte, aún ganando, pierda. Pero bueno, todavía no se ha logrado el equilibrio. Y seremos los abogados, actuando honestamente, quien tenemos que buscar el equilibrio de ello. Sí, perdón. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Cata. Sí, en materia penal no ocurre lo mismo, ¿verdad? O sea, directamente vendría a trabajar el defensor oficial, por ejemplo, salvo que, el acusado, determine que quiera utilizar una parte privada. Correcto, Cata. En materia penal, como alguna vez dijimos, como la defensa penal es obligatoria, en materia civil es optativa. Dijimos, vos te defendés porque es una carga y lo haces en tu propio beneficio. Y tenés el defensor oficial también. En materia penal es obligatoria. Así como el Estado te pone personas que te van a acusar, los agentes fiscales, el Estado, para aquellas personas que no puedan abonar algún abogado particular, también, como es obligatoria, le pone abogados gratuitos. Al decir gratuitos significa que no van a pagar nada. Pero esto es en busca del equilibrio de una sociedad. En algunas otras sociedades donde están más avanzadas, esto no produce quizás las disconformidades o cosas que ocurren en nuestros países. Pero el sistema intenta buscar que todos tengamos un equilibrio. ¿Vale? ¿Alguna otra o seguimos avanzando? De todas formas, si ustedes están ocurriendo preguntas, yo lo que intento seguir es el código y en base a ello responder las preguntas para que ustedes tengan una idea. Entonces, el beneficio de litigar sin gastos lo inicia. Los carentes de recursos ante la necesidad de una defensa. Este beneficio, este pedido, se puede iniciar en cualquier estado del proceso, lo que no es retroactivo. Es decir, si yo inicio una demanda y no pido el beneficio, tendré que pagar la tasa y la contribución. Para eximirme de la tasa y la contribución, tendré que iniciar el beneficio conjuntamente con la demanda. Porque si el beneficio lo inicio después, ya la tasa ha sido generada. Porque la tasa y la contribución se genera con el inicio de la demanda. Entonces, al momento de necesitarlo, pido el beneficio. Pero no es retroactivo. Se generó aquello que tenía un costo, un cargo, y el beneficio lo inicié después, no me eximo de pagarlo, tengo que pagarlo. El beneficio lo puede iniciar en cualquier estado, del proceso. ¿La tasa no es apelable, entonces? ¿La tasa de no, sí, sí. No, al final sí, por supuesto, Horacio. Es decir, lo que es apelable es cuando el juez rechaza o deniega el beneficio. Una cosa es que no sea apelable y otra cosa es que no cause estado. Quizá esto puede confundir. La decisión del beneficio es apelable. Ahora bien, lo que no cause estado, ya dijimos,
que puede ser modificado. ¿Te aclara lo que es apelable? Una pregunta, lo que es apelable es si lo rechaza, ¿no? Exacto. La resolución que rechaza el beneficio es apelable. Pero, profe, si por ejemplo me cobra, en realidad la sentencia sale con una sanción de amonestación y lo único que debo abonar es la tasa de actuación contravencional, por ejemplo. Sí. ¿Esa tasa es apelable? ¿Estás hablando del beneficio de litigar sin gastos o de la tasa? De la tasa, perdón. A ver, en sede administrativa, que es lo que estás hablando vos de una tasa, el beneficio corre por otras vías. Acordate que acá estamos hablando del beneficio de litigar sin gastos en los procesos judiciales. ¿Se entiende? No, por favor. Entonces, ¿sí? Si se me escucha bien. Por favor, ¿podés hablar un poquito más fuerte que no te escucho? Sí, creo que tengo mal el micrófono, pero bueno, intento hablarlo más fuerte. Dale, Caro. ¿El beneficio se puede pedir aún después de la sentencia? O sea, quiero decir, si llega la sentencia no se puede afrontar a lo que se lo condenó al derrotado, ¿se puede pedir un beneficio de litigar sin gastos? O sea, no afrontar las costas. A ver, Caro, el pedido de beneficio, el objeto, es el pago de las costas judiciales, no del capital que eventualmente pueda deudar, no del monto de condena de un juicio, sino de eximirme de los costos mientras tramita el proceso. Primero. Y segundo, cuando ya hay sentencia, no tiene ningún sentido el beneficio, porque yo te decía que el beneficio no es retroactivo. Nunca va para atrás. Si ya se generó el importe por cargo de justicia, el beneficio es para adelante, no para atrás. ¿Te queda más claro de esta forma, Caro? Sí, lo entendí. Yo me refería en el caso de los honorarios y demás, pero bueno, entiendo. Ya están generados. Claro, ya sé. Sí, está bien. Una vez generado, el beneficio no va para atrás, va para adelante. Entonces, si están generados, el beneficio no los cubre. Porque el beneficio lo que intenta es que no se generen o generados, ya saben por qué. No es retroactivo, sería la clave. Te cubre todo para adelante, nunca para atrás. Profesor. Sí. En caso de que se haga lugar al beneficio de litigar sin gastos, ¿el juez al dictar sentencia en uno de sus considerandos en la parte dispositiva de la sentencia lo va a nombrar de manera taxativa, digamos, a tal parte le corresponde el beneficio de litigar sin gastos o no? Una vez que tramita este proceso, que normalmente tramita por incidente, en este incidente el juez dicta sentencia, que no tiene nada que ver con la sentencia de fondo de la cuestión en la cual solicitaste el beneficio. ¿Y qué sería una sentencia interlocutoria? Por una providencia simple. Ah, como perfecto. Como todos los incidentes se resuelven mediante sentencia interlocutoria. Recordemos un poco, para aclarar lo de Nico, que estamos hablando de resoluciones judiciales, que las resoluciones judiciales son de cuatro tipos: providencia simple, las que no resuelven nada y solo sirven para el avance del proceso. Las otras tres comienzan con la palabra sentencia, la interlocutoria, que resuelve cuestiones incidentales, es decir, que no resuelve la cuestión de fondo. Entonces, esta incidencia del beneficio de litigar sin gastos no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es el choque.
o el despido, o lo que querramos, se resuelve mediante sentencia interlocutoria. La sentencia definitiva es la que resuelve la cuestión de fondo, y la sentencia homologatoria, que sería el cuarto tipo de resolución judicial, es aquella que se dicta para poner fin a un medio anormal de terminar el proceso: caducidad, conciliación, transacción, desistimiento, allanamiento, etc. ¿Estamos? De paso, repasamos resoluciones judiciales. Profesor, ¿le puedo responder una consulta? ¿Cómo no, Vale? ¿Sí? Buenas noches, disculpen que lo interrumpí. No, por favor. Escuché que hoy había dicho que la contraparte, si una parte pedía el beneficio de litigar sin gastos, la contraparte podía corroborar por sus medios si en realidad necesitaba o no el beneficio. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si se le concede el beneficio a una parte y luego la otra parte corrobora que en realidad sí poseía los recursos y sí podía pagar y en realidad no le pertenecía el beneficio? ¿Recibe alguna sanción? ¿Se la revoca también? No sé si se entendió. Sí. Vale, sí, bien, bien. La primera sanción, llámale, que se le revoca inmediatamente el beneficio. Es decir, volvemos. La sentencia que causa beneficio, dijimos, no causa estado, que es en forma excepcional. ¿Qué significa que no causa estado? En que en cualquier momento demostrado el cambio de estado por la cual se concedió el beneficio, automáticamente cae este beneficio, y la que no pagaba costas, la que no pagaba honorarios, la que no pagaba interés, la que no pagaba capital, va a tener que pagar todo y responder con todos sus bienes. Y ampliándote acá, Valentina, me das la oportunidad, por eso, cuando el que solicita el beneficio acompaña el interrogatorio con los testigos, el juez no solo fija una audiencia, sino que notifica a la otra parte, justamente para controlar que lo que dice la solicitante, lo que dicen los testigos, es auténtico. Pero en una de esas el solicitante está mintiendo. Por supuesto, que declaren tres personas de buena fe no significa que estén diciendo la verdad. En una de esas también estas personas han sido engañadas por el tipo. Y el tipo en una de esas tenía una casa en Miami y no se la dijo a nadie. O tenía determinados plazos fijos, o tenía determinado ingreso. Por eso el abogado de la contraparte, cuando recibe la audiencia, tiene que activar todo el proceso investigativo para saber si el que pide el beneficio está diciendo la verdad o no. Informes bancarios, informe al veraz, es decir, todo lo que hoy conocemos para saber si dicha persona realmente carece de bienes o es un pícaro que está intentando burlar, aprovecharse de este beneficio. Demostrada la falsedad, primero tiene sanciones, y demostrado el cambio, automáticamente se revoca. Acordate que a veces no es lo mismo falsedad que cambio de fortuna. En una de esas la pudo haber obtenido mintiendo, es una cosa, o con posterioridad han variado las situaciones económicas. Profe, más o en menos. Sí. Hago una pregunta. ¿Y las sanciones cuáles serían? ¿Están en el código o las sanciones en cambio de demostrar la falsedad? No, en principio se le establece una multa que el juez tendrá que graduar para el caso de que haya mentido o no haya dicho la verdad. ¿Estamos? Gracias, profe. Sí. Esa era mi consulta, gracias. No, por favor. Entonces, estamos siguiendo, se le da traslado, la contraparte controla la declaración de los testigos y de no haber oposición, de ser correcto, el juez dicta una resolución
ya nos anticipamos y dijimos que era una sentencia interlocutoria mediante el cual resuelve la cuestión planteada otorgando o no el beneficio, y su otorgamiento puede ser parcial o total, cosas que ya más o menos fuimos dicho. Recordemos que esta sentencia no causa estado. Estamos un poco avanzando por el 82. Al principio, esto lo vemos en el 83, artículo 83, donde habla de beneficio provisional. No confundir con el alcance del beneficio. Desde la primera presentación, donde yo solicito el beneficio, hasta la sentencia que lo acuerde o lo rechace, en una de esas puede pasar un año, puede pasar un año y medio. Mientras tanto, ¿tengo que pagar o no tengo que pagar? Lo resuelve el 83. Desde el momento que lo pido, obtengo un beneficio provisional, provisorio a la sentencia que se dicte. Si la sentencia rechaza, tendré que pagar, y si la sentencia acuerda o acuerda parcialmente, tendré que hacer lo que la sentencia diga. Pero desde el mismo día que invoco este beneficio, se me concede en forma provisional. Doctor, ¿eso sería una especie de medida cautelar? Sería, pero está mal llamado. No es una medida cautelar. Simplemente es una idea. Te permito que sigas actuando sin pagar nada hasta la sentencia. La medida cautelar tiene otro objeto. Es que no puedas salir de tu patrimonio determinado bien que es en resguardo de los demás. Te lo acepto como idea, pero no como concepto. ¿Vale? ¿Estamos, Lucio? Sí. No, por favor. El 85 también establece que aquel que se le otorga el beneficio puede hacer mediante acta del secretario poderes. A ver, los abogados actuamos en el expediente de acuerdo a tres modalidades. Con poder, entonces somos apoderados. Con patrocinio, es donde actuamos conjuntamente con nuestro cliente. Somos letrados patrocinantes. Y hay una tercera vía, es cuando invoco ser apoderado, gestor. Son las tres formas con que un abogado actúa. El que tiene poder, el poder es un instrumento que mayormente se hace ante un escribano, mediante una escritura pública. Carlitos me da poder general o poder especial para que yo lo represente en un proceso determinado. Correcto, el artículo 48 que alguien me está poniendo. Entonces, en este caso, soy apoderado. Cuando no tengo el instrumento, no tengo poder, soy letrado patrocinante. Cada escrito, cada presentación que haga, se hace con la firma de mi cliente. Si soy apoderado, va encabezado por mí solo y lo firmo yo solo. Cuando soy letrado patrocinante, va encabezado por mi cliente y lo firmamos los dos. La tercera vía, que es del artículo 48, gestor, invoco, digo que soy apoderado, pero que no tengo poder. Esto me permite actuar durante un plazo de 60 días, al cabo del cual tengo que acompañar el poder o ratificar actuación. Ahora bien, aquel que se le concede el beneficio, este poder lo puede hacer
frente al secretario de un juez y no frente al escribano. Es una forma de evitarle un costo. Hoy un poder frente a un escribano puede estar costando 3, 4, 5, 6 mil pesos. La verdad que no tengo una idea exacta, pero por ahí está. Entonces, un poder frente a un secretario es gratis y tiene la misma validez jurídica. Es otro de los beneficios que la ley le estipula al carente de recurso. ¿Está? Doctor, le hago una consulta. La que usted es abogado patrocinador o gestor. Patrocinante, sí. Sí, perdón. Perfecto. ¿Podría tomar vista de un informe, por ejemplo, de un expediente sin estar acompañado por mi cliente? El letrado patrocinante no tendría esa función, no podría. ¿Entendés? No lo podés hacer. Porque generalmente, más allá que uno puede en ese momento